pero es que cada poco tiempo está refriando esto. Que vino a la clausura, que estaba ya afiliado y que hace tomado campo por lo que se vive, ¿eh? Ya estaba resfriado cuando fue allí. Sí. Estuvo aquí en el. Ahora aquí el miércoles, cuando fue el jueves, ¿no? Cuando cambiamos el cuadro el jueves estuvo aquí. Yo tengo que ir, te quieres dar un paseo mañana para allá. Mañana no, paseo mañana. No, mañana tengo yo que ir de guardia. Es de 8 horas, ¿no? A las 8 se abrió, a las 7, no, de 7 a 9, ¿no? Una vez que estuve allí estaban los piriflautas aquellos, allí dando la paliza. Bueno, ¿qué Diego? Aquí estoy grabando al dúo dinámico. ¿Ha entendido el chiste? Sí. Como una comparación, a ver quién es, qué pinta mejor. Todo el mundo hace lo que puede, Diego. Ya sabes que yo en esto no. Oh, ya. Es broma, hombre, que tengo un poquito de broma. Y entiendo tu broma también. Pero que decir que esto, todos hacemos lo que podemos y a veces queda bien y a veces no queda tan bien. Ya está, y así de sencillo, ¿eh? Si no. Una página completa y se la hacen en una hora, te la quitan de media. O sea, con mucho, hora y media. Está todo el mundo lleva ya y ellos están todavía enseñando, se está sin preocuparse. Luego cogen una concha de aquella gorda, plana, venga, cuatro se hacen. Y cuatro así ya está. La gente es el que pasa que tiene un sistema y a ningún sistema se mira por su seguridad. Uno tiene que pasarse delante del tema y plantearse el problema y no buscarte cosas fáciles, sino buscarte retos. En vez de solucionarlo con un pincel y agua. Y nada de historias de los de concursos de pintura rápida o acuarela, que se parecen todos a Martínez Bozano. Todos son Martínez Bozano. Y el otro que también pinta rápido es el Manuel Plana, ¿eh? Bueno, ese tiene el color de tierra caña y... Bueno, pero este ya es otro caso. Bueno, ¿qué Dios quiso? Bueno, pues ya. Pero no, joder, hostia puta. Nada, no tengo nada que contar. Porque hay hojas, como había
mío, a decir, reconoce que ya somos viejos. Eso ya lo sé yo. Bueno, hombre. ¿Ha pintado mucho este verano? No, no mucho. En agosto no. Ha pasado calorcilla, ¿no? Bueno, todavía. Lo peor de una cosa que me ha puesto aquí. ¿Sabes lo peor que yo he tenido? Me he puesto aquí y me quedaba ciego. Me he puesto allí y me venía a 14 metros. Y entonces he hecho la perspectiva de 5.5. ¿Qué hora es? Son las 12. Aún no, me parece que no son. Tienes tiempo de sobra. De Sevilla, ¿no? Pero de las exposiciones que se hacen en Badalona, ¿ya las presentan o...? Pero ahí tampoco se llama nada. Pues está muy bien, me gusta el cuadro. Y eso... He pintado una acuarela como si fuera un óleo. Sí. Pero eso va a ser una nueva vida. Pero mira bien al final, ¿eh? A ver si un día tengo tiempo y llegamos. Mi hijo es un desastre. Le pregunta algo y ya está poniendo un malacar. Es otro verbo. ¿Qué quiero esto? ¿Esto para qué lo quieres? Más pesado que... Que te dirá, ¿y esto para qué quiere ahora? ¿Qué es lo que quiere ahora? A ver. Me metió a tener un billete de óleos allí y estoy harto de mi padre. Digo, bueno, pero ¿cómo es un metro, eh? Y no, y no se los huevos, decimos que no lo hagan. Porque tampoco los.